Nosotros queremos hacer algo que nunca se ha hecho con un producto que tiene más de 70 años. Nosotros queríamos como rescatar justamente el espíritu de cuando se publicó por primera vez, por ejemplo, la aparición de Superman en el 38, ¿no? En el Action Comics número 1. Cómics que tienen prácticamente 80 años, ¿no? Y hace 80 años, pues la manera en que se hacían cómics era muy distinta a la de ahora. Eran antologías donde no solamente, en el caso de Superman, venía una historia corta de Superman. Presentaban diversas historias cortas. Y la de Wonder Woman, Batman o Superman era una de esas varias historias cortas. Venían historias de gángsters, venían historias de ciencia ficción, venían historias de romance, había páginas a color, había páginas en blanco y negro. Entonces eran antologías bien interesantes que iban para un consumo masivo, en el sentido de que si te gustaban los gángsters, ahí tenías tu historia. Si te gustaba el romance, ahí tenías tu historia. En el Action Comics número 1, es la primera aparición de Superman, que son alrededor de 20 páginas, pero el resto es otra cosa, ¿no? Me emociona el primero, que es Action Comics, porque como habían comentado, es el primer cómic que salió de superhéroes como tal, pero hay varios. Me emociona el primer equipo que hizo Batman y Superman, que fue en el 52, me parece. La primera aparición de la Liga de Justicia, son varios los que me emocionan, pero sobre todo Action Comics, el número uno. Pues es el inicio del género superheroico, así que es muy emocionante. La primera aparición de Superman, y por tanto la primera aparición de un superhéroe, y por tanto la primera aparición de un nuevo subgénero o género de la fantasía, de la ciencia ficción. No solamente son personajes, son primeras apariciones de sucesos, de equipos, como la Liga de la Justicia, la Sociedad de la Justicia. La primera aparición de Flash, y también, según yo, si no estoy mal, va a salir el Flash de los Dos Mundos, que es una historia también muy padre, donde sale Jay Garrick, que fue el primer Flash. La primera aparición de Batman en Detective Comics. La primera aparición de Wonder Woman. Creo que sí rompió el esquema, ¿no? De que sea una mujer, sea guerrera, de que tenga las piernas descubiertas, ¿no? Creo que revolucionó muchas cosas. Todos estos personajes tienen un peso importante en el desarrollo, en la historia del cómic de superhéroes. Para la mayoría, creo que, sin duda, los más importantes siempre es Superman y Batman, ¿no? Porque son los dos polos que sostienen la industria, ¿no? Yo creo que mi primera aparición favorita, porque es el primero que lanzamos y porque fue el primero en iniciar todo esto, definitivamente Superman. Porque siempre va a ser recordada la primera aparición de Superman y siempre va a ser recordada que nosotros lanzamos también aquí la primera aparición de Superman. Por lo tanto, yo creo que esa es mi favorita.